hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decir con Cantos de Viernes Santo. Esta canción, yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas, Señor, nos da a conocer que nosotros salimos del polvo y recordemos que polvo nos vamos a convertir. Mucha gente y también todos nosotros a veces apetecemos cosas materiales, pero no somos capaces de renunciar como lo hizo Jesús, dándolo todo por amor a los demás. Queremos que ese amor que Dios nos ha tenido para nosotros podamos expresarle con esta canción: toma mis manos, toma mis pies, toma mis labios, toma mi vida, Señor, porque así, a ejemplo tuyo, yo también lo quiero dar a mis hermanos. Que esta canción nos ayude a meditar en que no somos nada y que un día no estaremos aquí, pero tenemos que dejar huellas para que otros nos puedan seguir.
nada y del polvo nací, pero tú me amas y has muerto por mí. Qué hermosa letra. Él me ama y ha muerto por mí, ha muerto por ti, que me estás viendo, que me estás escuchando. Entonces es importante cantarla, decirle y decirle al Señor, nada es mío, todo es tuyo, Señor, y aquí lo pongo en tus manos en este Viernes Santo. Cantos de Viernes Santo. Santo, escogido solo tú, Señor, y basta. Y empieza esta canción diciendo, ¿quién soy yo para tener el amor de mi Señor? El amor de Jesús crucificado, el amor que un Viernes Santo lo dio todo por ti y por mí. Esta canción a mí me fascina, porque es como descubrir cómo Dios ha ido actuando en mí. Y también hace referencia a María, aquella mujer que estuvo junto a la cruz. Ella será quien sea nuestra madre, quien nos guíe también por estos caminos del Señor. Ella sufrió como madre, pero no nos abandonó. Jesús no la deja a nosotros para acogerla. Por eso que nosotros también tenemos que sentirnos como María, enviadas por Dios para llevar un mensaje. ¿Quiénes somos para anunciarlo? Sin embargo, el Señor ha querido preferirnos, ha querido llamarnos, ha querido de alguna manera tocar nuestro corazón como te lo quiere tocar hoy día a ti, hermano que me escuchas en este Viernes Santo. Deja tu celular, deja la música estridente, deja todo el ruido que a diario lo tenemos. Es un día de silencio y de oración, un día para meditar en lo que es la pasión de Cristo, en todo el amor que nos ha tenido para darnos a nosotros esa salvación tan esperada. Queremos que esta canción llegue a tu corazón y podamos decirle, Señor, yo también quiero en este Viernes Santo acompañarte con mi oración, con mi sacrificio, con mi silencio, acogiendo a mis hermanos. Nacer.
bien, su discípulo seré, y en todo el tiempo responderé. Solo tú, Señor, y basta. Solo tú, Señor, y basta. Con Jesús me uniré, por él y en él yo serviré. Arderá mi corazón, será mi fuerte la oración. Recibiré los alimentos, guía y fe. Solo tú, Señor, y basta. Solo tú, Señor, y basta. Queridos hermanos, ha llegado el momento de despedirnos. Nosotros, las hermanas Margarita y su María Moscol, que nos ha acompañado en estas canciones, no somos profesionales en el canto, simplemente cantamos a Dios, le cantamos a Él con nuestro corazón, con lo que somos, porque para eso nos hemos hecho religiosas. Queremos agradecer al Canal 2, que siempre tiene la gentileza de llevar este mensaje al corazón de los demás, al corazón de todos los que nos ven por este medio. Siempre es importante que nosotros podamos ser agradecidos con Dios y con las personas que de alguna manera están apostando por una evangelización seria, responsable, porque no solamente es hablar de un Dios que murió, sino de un Dios que sigue muriendo cada día en las personas que no tienen que comer, en tanta injusticia que vemos que se comete en nuestro Perú y en el mundo entero. Queremos despedirnos, pero también animarlos a que sigamos en estos días de Semana Santa, mañana sábado de gloria, para poder nosotros también decir el domingo, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete.
en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.